Bueno. Un segundo. Si yo ahora mismo te dijera que por un precio que da risa de tan solo un euro podrías tener más de 100 juegos para disfrutar, ¿tú qué me dirías? ¿Pero qué estás diciendo tú? Que me he vuelto un poco tarumbita, ¿no? Que me he vuelto loco. Pues sí, es totalmente cierto y es que hay una oferta ahora mismo en vivo hasta mediados de enero donde puedes disfrutar más de 100 juegos totalmente gratuitos. Bueno, espérate, gratuitos no, que tienes que pagar un euro y lo puedes disfrutar 3 meses. Estos juegos, la ventaja es que los puedes disfrutar tanto en Xbox como en PC, es decir, todo el catálogo en PC. Pero ojo, porque también podéis jugar multijugador incluso en Android. Y obviamente, los que ya estáis un poquito puestos en el tema, ya sabréis de qué estoy hablando del Game Pass. Pero es que, ojo, porque Xbox en España al menos, habrá que confirmar también en Latinoamérica, pero espero que también, en España por lo menos está ofreciendo 3 meses de Xbox Game Pass, la versión Ultimate, que es la versión que te permite jugar en multijugador, jugar en la consola, jugar en PC y el juego en la nube. Es decir, tan solo te hace falta un móvil Android para disfrutar de todos esos juegazos, incluso sin tener la consola, como digo, ¿eh? Así que amigos, si tienes un euro y 3 meses de ganas de jugar a todo lo que te ofrece el servicio del Game Pass, quédate en el vídeo porque os voy a explicar cómo. Pero un segundo antes, ¿no sabes lo que es el Game Pass? Vale, no pasa nada, esto es súper fácil, ¿vale? Tú sabes lo que es Netflix, ¿verdad? Es un servicio bajo demanda donde están todas las películas, bueno, todas no, las que quieren ellos, vaya, pero bueno, hay muchísimas películas a disposición tuyo. Tú simplemente vas a la aplicación, le das a ejecutar y ves la película. Pues Game Pass es exactamente lo mismo. Es el servicio bajo demanda que tiene Xbox, que tan solo con una suscripción que en teoría vale 10 euros para consola y 12 euros para consola más PC, puedes jugar a un catálogo de más de 100 juegos totalmente gratis, simplemente pagando esa suscripción. Y también te permite el modo multijugador conectado por la consola o por el PC. Pues ahora parece que Xbox España se ha vuelto loca, se ha vuelto tarumbita, porque ofrece 3 meses de su servicio por tan solo un euro. Espérate, porque hay juegazos a la altura de Call of Duty, a la altura del Doom Eternal, el Dragon Quest 11 Ecos de un pasado perdido, la Definitive Edition. También hay juegos como el Final Fantasy 8 Remaster, el 7, todos los Gears of War habidos y por haber, los Halo, los Forza, en fin, un montonazo de juegazos que vas a tener a disposición tuya durante 3 meses por tan solo un eurito. Ahora vamos a pasar al PC y os voy a enseñar un par de truquitos, porque hay juegos que solo están en consola, es decir, solo para Xbox, todas las Xbox, la One y la Series X, obviamente la Series S. Hay otros juegos que también están para PC y la mayoría de ellos también se pueden jugar en la nube. Pero bueno, vamos a trasladarnos y vamos a comentar un poco la estrategia que hay que seguir. Porque como sabéis, para el año que viene están previstos muchos de los lanzamientos exclusivos de Xbox, como por ejemplo The Medium. Pero ¿hasta cuándo está la oferta y cuándo sale el de The Medium? ¿Nos va a dar tiempo a pasárnoslo? Pues ya os digo que sí, que os da tiempo a pasaros un montón de juegazos y vamos a aprovechar estas fiestas navideñas para disfrutar a tope por tan solo un euro, ¿eh, gente? Solo un eurito y te vas a poder pasar, pues 10, 12, 15 juegos, los que te dé tiempo. Ahora el problema no va a ser el dinero como suele ser, sino va a ser el tiempo. Así que chicos, acompañadme al PC porque os lo enseño. Bueno, ya estamos en el PC y como estáis viendo ya tengo los colores de Xbox detrás. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la web de Xbox Game Pass, ¿vale? Y ya te va a salir la primera opción, ¿vale? Únete a Xbox Game Pass. Y aquí ya te informa de todas las cosas. Fijaros, tenemos, primero, si nos vamos a juegos, vamos a tener aquí toda la colección de juegos que están disponibles en el Game Pass. Como os digo, el Game Pass es como el Netflix de los juegos, ¿vale? Todo lo que hay aquí vas a poder jugarlo sin ningún coste extra, coste solo el de la suscripción, que como os digo, un euro 3 meses. Y están incluidos un montón de juegos, está incluido el servicio de EA Play, que son todos los juegos de Electronic Arts dentro. Es decir, el Star Wars Fallen Order, los FIFAs, bueno, todos los juegos de EA que haya puestos. El juego en la nube, como os digo, que podéis jugar en vuestro Android tranquilamente a los juegos, directamente sin necesidad de ningún hardware más. Entonces, ¿cómo utilizar esta web? Es muy sencillo. Aquí tenemos primero, al lado izquierdo, todos. Todos son tanto consola como PC. ¿Y cómo lo puedes saber? Aquí, disponible en este iconito es consola. Significa que este Call of Duty solo está disponible para consola. El Tetris Effect, por ejemplo, está en consola y PC. Luego el NHL N24 Rewind, por si hay algún retro por aquí, está en consola solo. Luego hay muchos de ellos, como el Call of Duty, que están dos veces. ¿Pero por qué? Porque esto es PC.
Entonces, si tú tienes una Xbox y quieres hacer uso de este Game Pass durante 3 meses por un solo euro, te vas a consola y aquí se tienen los juegos que son exclusivamente para consola. No exclusivamente para consola, sino todos los de aquí están válidos para consola. Call of the Sea, como os digo, el Control, que es un juegazo, el Dragon Quest 11, la versión definitiva, ¿eh? Ecos de un pasado perdido, edición definitiva. El Star Wars Fallen Order, como digo, el Final Fantasy VIII Remaster, el Archon, A Plague Tale Innocence, este es guapísimo, os recomiendo, Alan Wake de la 360, Alien Isolation, en fin, un montón de juegos, tanto nuevos como retros, a un precio inmejorable. Un montón de Battlefield, Blair Witch, que lo recomiendo un montón, Burnout Paradise. Y aquí ya empezamos en territorio Crysis, en territorio Dead Space, que están todos. También está en territorio Destiny, el Doom Eternal, que es un juegazo. Dragon Age, los FIFA, los NHL, los UFC, un montón de electrónica, un montonazo. Te pierde FIFA 15, cuando Messi era bueno ahí. Los Final Fantasy, los Forza, todos los Gears, en fin, un montón. Pero un segundo, que tú no tienes Xbox, porque si tienes Xbox ya sabrás de esto. Pero sí que tienes PC y quieres aprovecharlo, pues no pasa nada. Te vas aquí, a donde dice PC. Y estos son los juegos que también los puedes disfrutar en PC. También son un montonazo. Call of the Sea, Doom Eternal, el Ark, el Dragon Quest, como decíamos, los Halo, el 4, A Plague Tale Innocence. 2000 años más tarde. Hay hasta 100 juegos, incluso más, Resident Evil 7, en fin, un montonazo de juegos súper guapos y que vas a tener un montón de horas de diversión. Y luego también está los de habilitados en la nube. ¿Qué son habilitados para la nube? Los juegos que desde tu Android, desde la aplicación del Xbox Game Pass, vas a poder jugar sin necesidad de nada más a estos juegazos desde el móvil. ¿Cómo funciona? Puedes poner incluso un mando de Xbox o un mando inalámbrico, lo conectas por Bluetooth al móvil y el juego físicamente, bueno, físicamente los datos están en un servidor aparte, como Netflix, digamos. Tú no tienes una colección de pelis descargada en tu Netflix, en tu móvil, ni nada. Simplemente coge los datos de un servidor y los procesa en tu móvil. Por tanto, no hace falta que tengas un mega móvil, no hace falta que tengas nada más, ningún disco duro, ni nada, nada. Lo juegas en streaming, no se guarda nada, ni ocupa almacenamiento, ni nada. Simplemente el móvil, pues bueno, que tire el juego y ya está. Y tenemos juegazos, ¿eh? Y se ve súper bien aparte. Tenemos el Control, el Call of the Sea, A Plague Tale Innocence, que juegazo. Blair Witch. Bueno, en fin, el Dead by Daylight, un montonazo. Ahora, vamos a ver lo que puede pasar. Vamos a pensar un poquito. Juegos exclusivos que salgan para Xbox y que estén aquí. Porque como digo, los juegos de Xbox, ya han dicho, los que son franquicia de Xbox, van a salir desde el día 1 de lanzamiento en el servicio de Game Pass. Por ejemplo, Halo Infinite. Halo Infinite va a estar el día 1 de lanzamiento, que no se sabe cuál es. Cuando va a ser el lanzamiento, va a estar en el Game Pass. ¿Qué pasa? Que con esto no vamos a llegar al lanzamiento, porque creo que se ha dicho que es otoño 2021. Por tanto, esos 3 meses no llegamos. Pero sí que llegamos a otro juego, ¿verdad? Por ejemplo, sí que vamos a poder disfrutar de The Medium. The Medium, el lanzamiento es el 28 de enero del 2021. Y tenemos 3 meses de Xbox Game Pass. Por tanto, imagínate tú que tienes las vacaciones de Navidad a partir del día 23 de diciembre, por ejemplo. El 23 de diciembre te lo pones y tendrás 23 de enero, febrero y marzo. Es decir, hasta el 23 de marzo vas a poder disfrutar de todos estos juegos. Por tanto, en 3 meses te da tiempo a pasarte el de Medium, que es lo que yo voy a hacer. Te da tiempo a pasarte Doom Eternal, Dragon Quest 11, en fin, un montonazo de juegos. ¿Vale? Este ya sabemos que va a estar aquí. Por ejemplo, que queremos saber si está en consola o en PC, no pasa nada, te metes aquí en más información. Llega el día de lanzamiento, ¿vale? Plataformas Xbox Series X y PC Windows 10. Ya está. Este juegazo que lo llevo esperando un montón de tiempo va a estar tanto en Xbox Series X y Series S como en PC. Y lo mismo que este van a estar otros, ¿eh? Echamos para atrás y vemos el Psychonauts 2, el Halo Infinite. Para este no vamos a llegar con la oferta, pero bueno, no pasa nada. Ahora os voy a enseñar cómo acceder a la oferta. ¿Cómo acceder? Dándole a Únete a Ultimate. Aquí ya vemos que pone que vale 1 euro. Y vamos a ver cuál es la opción, porque la opción está muy clara. Aquí ya nos saldrá que Xbox Game Pass Ultimate, es decir, del Game Pass está el de la consola, el de PC y la versión Ultimate. La versión Ultimate es la que vamos a escoger. ¿Por qué? Porque la versión Ultimate es la que te viene el multijugador, los juegos de Xbox Gold, que son esos juegos que regalan cada mes, como el PS Plus de Play, vaya. Luego tenemos los juegos gratuitos para PC y los juegos gratuitos para la consola. Así que el Ultimate es el que embarca todo. Y el juego por la nube también.
Aquí te dice que te va a valer 1 euro, tienes 3 meses. Y aquí pone que restan 47 días para la oferta. Es decir, que tenemos hasta el día 25 de enero, que es cuando se cumplen esos 47 días, para escoger la oferta. Por tanto, tú te vienes, si quieres, si no quieres jugar en Navidad, te vienes aquí el 24 de enero, escoges esta opción, pagas 3 euritos y tendrías hasta el 24 de febrero, marzo, abril. Hasta el 24 de abril tenemos para jugar a todos estos jugadores. Simplemente le das a unirse y bueno, ya pones que sí, pones tu cuenta, etcétera. Entonces se te va a activar la suscripción automática. Es decir, tú tendrás que poner tu tarjeta para pagar y se pondrá automáticamente la suscripción de continuar pagando. Pero no pasa nada porque en el mismo momento en el que tú pagas ese euro, entras en configuración y quitas la suscripción automática. Es decir, que cuando llegue el 25, bueno, el día que sea, después de 3 meses, te dirá, oye, que se te acaba mañana, si quieres seguir participando, tienes que comprar la suscripción otra vez, teniendo que poner otra vez la tarjeta. Entonces tú ya aquí decides si te ha valido la pena o si no. Por tanto, mi recomendación es, si tienes una consola Xbox, desde luego, ten el Game Pass, al menos estos 3 meses para jugar por 1 euro solo. Y si tienes PC, aunque sea un PC tampoco mega ultra potente, un PC normalito que puedas mínimamente jugar, también escógelo porque por 1 euro tienes un montonazo de juegos que disfrutar estas Navidades. La verdad es que esto es un regalazo que nos está haciendo Xbox a todos los usuarios, no tan solo a los suyos, sino a los de PC o incluso a los de Android, que nos hace un regalo por Navidad. Así que, por favor, escogerlo y disfrutar de los juegos. Eso sí, esta oferta obviamente está hecha para personas que descubran de nuevo el Game Pass. Por tanto, si tú ya tienes Game Pass, si tú ya tienes una suscripción al Game Pass, no te va a servir, porque esto es para los nuevos clientes, digamos. O si tienes ya una suscripción al Game Pass, créate otra cuenta y disfrutas. Creo que hay un método, esto no lo puedo asegurar, pero creo que hay un método, buscarlo en YouTube. Creo que hay un método para tú crearte otra cuenta utilizando este euro del Game Pass. Te descargas los juegos que quieras al PC o en la consola y luego cambias a tu cuenta típica, a la cuenta típica de Xbox, para seguir utilizando los logros y los trofeos y tal. Así que yo te animo a que lo busques y a que lo pruebes porque merece muchísimo la pena. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que puedas hacer uso de esta mega oferta, 3 meses por tan solo 1 eurito, que es increíble, que puedas jugar a todos esos juegazos, tanto en consola como en Xbox, al menos en una puedes jugarlo. Y mira bien los timings para tú poder disfrutar de esos 3 meses a tope. Sí que 3 meses son mucho tiempo, pero cuando te acostumbras a lo bueno, ojo que se pasa volando, ¿eh? Yo desde luego me lo voy a hacer justo antes de Navidad, para Navidad destrozar el PC jugando a juegazos, como digo, como el Doom Eternal, como el Dragon Quest, como el Final Fantasy 8 Remaster, que le tengo muchas ganas. En fin, a un montonazo de juegos, a los Gears of War, a los Halo, en fin. Y el 28 de enero, cuando se lance al fin de Medium, que es un juego que le tengo muchísimas ganas, poder disfrutarlo desde el día 1. Sí que es verdad que Microsoft y Xbox en España no tienen mucho peso. Creo que no se están esforzando mucho en el marketing, por tanto es posible que no te hayas incluso ni enterado, puede ser, de esta oferta. Pero bueno, yo he querido hacer un pequeño homenaje a Xbox, como veis aquí con los colores. No sé si se ve mucho la cámara, la verdad. Parece amarillo, pero aquí son verdes, ¿eh? Y nada, me ha gustado mucho hacer este vídeo para enseñaros esta ofertita. Si la vas a utilizar, pónmelo en los comentarios, dale un buen like. Y obviamente, si te gusta el mundo de los videojuegos, si te gusta el mundo de los unboxing, estar al día, crónicas, un poco vídeos en general del mundo de los videojuegos, un poco hacer la gracieta por aquí, me podéis seguir en el canal de YouTube y me podéis seguir también en mi canal de Twitch, donde estamos regularmente jugando tanto a juegos indies como a juegos retro, como a juegos actuales, un poco de Fortnite, que estoy empezando ahora, que estoy un poco loco, pero bueno, mola mucho, la verdad. Muchísimas gracias y como siempre os digo, que paséis una buena semana y paz, amor y buena partida.